Yeah, for me, I understand, you know, what I'm trying to do, what, you know, our main goal is for this team, and it comes down to 3 hours of football that we play, 11 on 11 on the field. It's not about the media and getting wrapped up in what the whole world has to say. You know, people can enjoy those kinds of things off the field, but as players, and especially being the quarterback, it comes down to, all right, how do I do my job really well for 3 hours against the Kansas City Chiefs defense? That's where my mindset's at. I want to do everything I can to help my team win, and that's what I do. I'm focusing on the plays. I'm focusing on what we're trying to do for this week, not getting caught up in all the paparazzi and all that kind of stuff outside. So we have to continue to get better. I think that's the at the second half. I mean, even looking at the last AFC Championship game, we didn't execute at a high enough level in the second half. And so for us, first you have to be able to manage that long halftime break that you have in the Super Bowl. Doing that the right way, and I know the coaches have a great plan for that. And then when you come back out, it's all about execution and energy. And so you can have that execution and energy at the beginning of the game when everybody's intense and the adrenaline's pumping. But being able to bring that again in the second half will be super important, especially against a great defense. And so definitely something that we have to make sure that we're ready to do, and something that we have to execute at a high level. Ahora vamos a ver entonces el frente a frente entre los dos QBs, y Rolo, te traigo aquí a la plática en eso, porque todos dicen que Purdy, y lo han hablado, ya llevamos varias semanas, de que dicen que es un especialista en hacer el checkdown, o sea, en buscar y encontrar su válvula de seguridad y escape. Pero les tengo un dato, mi Rolo: 210 pases a running backs. No fue Brock Purdy, fue Patrick Mahomes. Y el número dos, 151 pases a sus quarterbacks, Brock Purdy. Entonces, la pregunta, Rodo, que le tengo a usted, maestro: ¿quién es realmente el check down quarterback ahí? Esa va a ser la pregunta para el día del gran partido. Mira, más adelante les vamos a presentar una entrevista con Ron Woodson, Salón de la Fama, uno de los mejores esquineros en la historia de la NFL, y justamente así está esta comparativa. Dice, el caso de Brock Purdy me llama la atención porque dice que es un manejador de partidos. Yo creo que es mucho mejor que eso, y creo que lo hemos visto desde que tomó la ofensiva de los 49ers el partido pasado. No pudimos verlo explotar contra los Eagles porque termina lastimándose. Creo que esta temporada ha sido bastante buena, y por primera vez a los Chiefs en los playoffs le tocó ser el no favorito. Lo vimos contra Miami partiendo de atrás, el tema de cómo se fue posponiendo el partido ante Buffalo, o sea, a esas condiciones se fue anteponiendo el equipo de los Chiefs. Ahora le toca ser administrativamente el equipo local. Pero bueno, o sea, al final a mí me parece que Mahomes terminará siendo uno de los mejores quarterbacks de la historia con base en lo que ha hecho y lo que sigue por cumplir. Yo la verdad ahorita le doy esa ventaja, ese margen de Patrick Mahomes, porque falta ver a Brock Purdy en el gran partido. Ha tenido una temporada espectacular, eso no lo voy a negar, pero es un animal completamente distinto el Super Bowl. Totalmente, y mi Rod, hay otro detalle también. Creo que Brock Purdy en estas fechas últimas ya, rumbo al Super Bowl, no ha visto una defensiva como la que va a haber en Kansas City, y como han estado jugando los Chiefs de menos a más durante el cierre de la temporada, así que se va a complicar el partido también para Brock Purdy. Entonces volvemos a lo que dijo Jaime, la magia de Patrick Mahomes es lo que puede pagar aquí dividendos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.